en algún lugar de Austria, década de 1960. Mocoso. Vamos allá. Sí, tú, Berrea, que ya sé yo cómo te vas a callar. Si es que todos los hombres son iguales. Porque esta es la voluntad de Dios, que os alejéis de la fornicación. Que cada uno sepa dominar su cuerpo y busque poseer únicamente a su propia mujer. Primera epístola de San Pablo a los Tesalonicenses. Wimmer, mira. ¡Silencio! Usted tenía que ser. Bien, como saben, ya queda muy poco para que se acabe el curso. Alabado sea Dios. Pero quiero que hagan una redacción para mañana, con el título ¿Qué quiero ser cuando sea mayor? De 3 páginas completas por delante y así con buena letra. ¡Sí, reverendo! Su futuro ya es bastante negro. Fantástico. Vale, nos ha puesto 3 páginas. ¡Cabrón! Cuidado, mira por dónde vas. ¿Tú qué quieres ser? ¿Grasberger? Nada. Hasta luego. Estoy orgullosa, señor. ¿Y tú, Pupas? ¡Rico y famoso! Pero no lo seré. Tengo una granja, tendré que dedicarme a criar nabos. Ya he acabado la redacción. Mira ese. Está a punto de abrir. ¿Cómo va eso, chavales? Estupendamente. Qué idiota. No ganará ni un céntimo. A vosotros ya os cuesta. Nos vemos.
Adiós, pupas. Hijo. Hola. Ha venido tu tío Neihardt. Oh. Está en la cocina. Con mamá. Échame una mano, ¿quieres? Vuelvo a ganar. ¿Sí usted lo dice? ¿Abro otra? No hace falta. Llévale esto a Braunauer y al cagapelos. Esta mano es mía. Veremos. ¿Señor Braunauer? ¿Señor Kurtz? ¿Cómo saludamos? Ya vale. ¿Por qué? No es nada malo. Hola, tío. Rothbub, ¿cómo has crecido? La última vez que te vi eras así. ¿Cómo dibujas? ¿Tienes deberes? 3 páginas. Pues empieza ya. Ven, te enseñaré la habitación. Tienes que hacer una redacción. ¿Qué quiero ser de mayor? ¿Y bien qué has escrito? Nada. ¿Cómo que nada? No sé qué quiero ser. Un tabernero. ¿Por qué querría ser tabernero? Porque tenemos una taberna y la gente quiere comer y beber sin tener que cocinar y mancharse. ¿Qué quiero ser de mayor? Capito. ¿Por qué estamos tan cansados?
No hemos dormido mucho, ¿verdad? ¿Qué hacemos entonces por las noches? Rezar. A ver el cuaderno. He olvidado cogerlo. ¿Olvidado? El buen Dios no olvida nada. Lo recuerda todo. También las impertinentes mentiras que decimos. Fridolin. ¿Qué quieres ser de mayor? Cardenal. Reverendo. Bueno, siga siendo monaguillo. No se olvide de rezar y ya veremos. Sí, reverendo. Usted nunca llegará a ser nada, Rochbub. Igual que su madre. ¿Qué haces ahí? Mear. ¿Y tú? Ñaca, ñaca. Dejadme en paz, capullos. ¿Qué hay en el cuaderno? ¿Nos lo puedes enseñar? No es nada. Pues para no ser nada parecías bastante interesado, ¿no? Venga, déjanos verlo. ¿Sí? Somos amigos, no, que yo sé. Deja eso. No jodas. ¿Has dibujado a tu madre? ¿Qué dices? Es una vecina nueva. Trabaja en la carnicería. Mira esto. Se está desnudando. Ya lo veo. ¡Cerdo asqueroso! ¡Dámelo ya! ¿Sabes lo que es esto? Sí, un asco. No, me refiero a lo que ha dibujado Rochbub. ¿Una mujer? ¿Cómo puede ser tan tonto? Es una fuente de ingresos. ¿Sí? ¿Quién es ese? Mi tío Nighthead, un verdadero artista. Va a pintar el mural del ayuntamiento. El diseño anterior también era suyo, pero a los rusos no les gustaba. ¡Qué cabrones! ¡Espera! Quiero que hablemos de negocios. Ya va siendo hora de que paséis por aquí. ¡Mira qué pinta! ¿Quién os cogerá de aprendices así? Nadie. Y menos tú, cagapelo. ¿Tiene pelucas? ¿Qué? ¡Me gusta el pelo largo! Los dibujos que has hecho valen una fortuna. Hay muchísima demanda, ¿sabes? Siempre dicen que el dinero no da la felicidad. Pero eso solo cuando lo tienen los demás. Si lo tienes tú, la cosa no... ¿Te has vuelto a embobar? ¡Qué asco de gitanos! ¡Vaya, chusma! ¡Manudo palillo! Oye, solo tienes que hacer más dibujos de la carnicera en pelotas. Y luego los vendemos. ¿Qué opinas? De acuerdo. La taberna aún no ha abierto. Tú te llevarás el 30% de las ganancias y el resto lo compartiré con Grasberger. ¿Mm? ¡Hecho! Se llama Trude. Alois oyó su nombre en la carnicería cuando fue con su padre a llevar dos cerdos para que se los mataran. ¡Qué bueno! ¿Qué? No creo que nadie quiera comprar dibujos tan guarros. ¿Cómo vamos de tiempo? Mis padres tardarán una hora. ¡Estupendo! ¡Aprovéchala! ¡No jodas! ¿A cuánto nos vamos a cobrar? ¿Tres, cuatro, cinco, a 20? ¿Estás loco? ¿A 10? ¡A 50! Rochbub y yo hemos quedado en un 70-30. El artista siempre cobra más. Y de mi 30, tú te llevas la mitad. ¿El empollón también quiere uno? Ya lo creo. Pero a él le vamos a cobrar el doble por ser tan idiota. Toma, haz algo. Cóbrales. No jodas.
Mejor que en la vida real. La Marilyn deseja el que en una mina de oro sobre ruedas. Jodas. Mucho tiempo, el mural que embellecía nuestro ayuntamiento fue conocido y respetado incluso más allá de los confines del pueblo. Por desgracia, también fue... ¿Cómo debería decirlo, padre? Profanado. ¡También fue profanado! Pero ahora me alegra comunicaros que por fin será restaurado. Y todo gracias a la inestimable ayuda económica de nuestras generosas autoridades provinciales. Y será un gran artista nacido en nuestro pueblo. ¿Atiende? El señor Neihardt, a quien agradecemos que haya accedido a llevar a cabo tan noble proyecto, quien se encargará de pintar este mural y de recuperar su espléndido diseño original, pero algo más actualizado. ¡Que así sea! ¡Trompeta! ¡Y el niño de las flores! ¡Venga ya! ¡Adelante! ¡Sinvergüenza asqueroso! Señora alcaldesa, ¿hay algún problema? El problema es que este repugnante inductor a la masturbación y sus amigotes le han vendido esto a mi inocente hijo. Así es como a los pobres niños de este pueblo se les ablanda el cerebro. Usted tenía que ser. ¿Puedo verlo? Jesús, María y José. Sí, es tremendo. O sea, una desgracia tremenda. Intolerable. Vaya. ¿Qué paisaje? ¿Cómo? Los bosques, las altas colinas de nuestra preciosa Baja Austria. Oh. El muchacho tiene talento. Gracias. ¿Verdad? Venga. Creo que deberíamos brindar por el nuevo mural de la ciudad. Ve directo a casa. De paisaje, nada. Esta parte del país no tiene ese aspecto. Venga, ¡qué maravilla! Será el mejor día del año. Digo del año, el mejor de la década. Se acabará el colegio, será la feria anual, habrá misa y se destapará el mural. A mí no me engañas con ese dibujo. ¡Te lo has ganado, chaval! 2 días castigado. El brazo de la ley. Ayúdame. A mí no me gusta. Así se ve. Pero el diseño tampoco es inmediable. Porque ya no está permitido. Me importa un carajo lo que esté permitido. Indeseables. ¿Qué hace aquí esta gentuza? Tinto y limonada, por favor. Normalmente, aquí las mujeres se sientan en la cocina. ¿En serio? Como usted quiera. ¡Qué chusma! No tienen vergüenza. Espabilo. Siempre vienen a la feria. Son cada vez más. Exacto. ¿Y tú sirves a gente así? No quiero problemas. Bueno, siempre que paguen. ¿Ahora eres amigo de los gitanos? Soy amigo de las mujeres. ¿Y de dónde saca el dinero una mujer como ella? ¡Lo roba, seguro! ¡Su alfombra voladora! ¡Este no pasaría con el... ¡Por Dios! ¡Haz algo!
¿Dónde vas? Pues... ¡Salud, salud! Oiga, camarero. ¿Veis cómo les gusta armar escándalos? ¿No vas a hacer nada? ¿Qué ocurre? El señor Braunauer... ¡Camarero! ¡Se lo advierto! ¡La denunciaré por escándalo! ¿Me sirve o no? No. Lo siento. Ya veo. Una pena. Bien. Vámonos. No quiero problemas. Más largas. Oh, señor alcalde. Tranquila. Yo sabré compensarte generosamente. Eres el primer cliente del bar, Jesse. Habrá que celebrarlo, ¿no? Toma, paga la casa. Si ya te dejan venir estas cosas. Claro, gracias. Me llamo Puddy. Yo soy Rotsmo. Qué bonito. Salud. ¿No está esa, Jesse? Esa, Jesse. Jessie es una buena amiga. Y buena camarera. Por desgracia, se ha ido a trabajar a otro bar. ¿Y tú qué? Estoy castigado. Oh. ¿Qué haces aquí, entonces? No lo sé. ¡Otra! Bueno, si quieres. Pero no me vomites el local, ¿vale? Buena música. ¿Es lo que se oye en la ciudad? No, en todas partes. En todas no. ¿Quién es esa? Una gitana. Pues estás hecho un artista. Llévatelos. Mientras dure el castigo. Y ahora lárgate, vamos. Ya has lavado bastante, ¿verdad? Venga, vete a casa. Gracias. Oh, un artista. Thank you.
¡Ole! ¡Ole! ¿De dónde has sacado esto? Me lo han dejado. Vamos. Con un buen desayuno te encontrarás mejor. Buenos días. ¿Puedo tomar un café? ¿Y tú qué, chaval? ¿Dibujas bien? Deberíais fomentarlo. Si me ayudara, aprendería algo. ¿Qué aprendería? A mezclar pinturas, comunicarlas. ¿Para que tú puedas terminar más pronto? Todo el mundo merece una oportunidad. Ya. Tú más que nadie deberías saberlo. Podría ser un artista, como yo. ¿Y de qué vive un artista? Dime. ¿Lo de noche lo pongo en tu cuenta otra vez? A mí sí que me gustaría ayudarle. Tú estás castigado. Mucho mejor. Puede cumplir ese castigo trabajando conmigo. Hasta la feria. Bien. Me voy. ¿Me dejáis? Por favor. Dejémosle. Quedan pocos días de colegio. Y la vida ya le depara demasiados disgustos. De acuerdo. Pero pórtate bien. Gracias. Y tú le enseñas contabilidad. Desde hoy. No está nada mal. Parece de buena calidad y es bonita. ¿De dónde es? Es de Persia. Hecha a mano con seda y lana. Venga ya. Eso es lo que la gente quiere escuchar. ¡Hola, pardillo! Oye, sentimos mucho haberle vendido a Fridolin uno de tus dibujos. Sí, ni el pueblo ni yo nos podíamos imaginar que Fridolin nos traicionaría así. ¿Y qué nos dice Mateo en el capítulo 7, versículo 18? Dice que igual que un árbol bueno no puede producir frutos malos, un árbol malo no puede producir frutos buenos. Excelente respuesta. Enhorabuena, Fridolin. ¿Qué? ¡Qué alegría! Buenos días, señora alcaldesa. Creía haberme encontrado con Sofía Loren. Siempre tan elegante, más que cualquier otra. Algún día le haré un buen retrato. No. Adiós. Adiós. ¿Qué haces, echando raíces? Tienes que remover siempre muy despacio y sin parar. Así es como se disuelve bien el pigmento. Tenemos hasta el día de la feria, así que espabila. ¡Vale! ¿Qué estás mirando? ¿Eres tonto? ¿Como un pez? No. Solo... ¿Qué haces? Pintar. Eso no es pintar. ¿Haces algo útil? No robar. Eres un camarero idiota. Y tú una gitana. Mira esto. ¿Pero qué? ¡Oye! ¡Dame los pinceles! ¡Coge los pinceles! ¡Ven aquí! ¡Eso ni lo sueñes! ¡Adiós, pardillo!
ha pasado? ¡La gitana se ha llevado los pinceles! ¿Seguro? Continúe removiendo. Estúpido. ¿Cómo vas con los dibujos? Tienes que hacer más. No tengo tiempo. ¿Qué? ¿No tienes tiempo? Hay un montón de pedidos. Está en huelga. ¿Y ahora qué hacemos? Aumentar el precio. La demanda siempre perjudica al consumidor. ¿Cuántas láminas nos quedan? Una. ¡Mierda! Tendré que pensar algo. ¡Bravo! Mis clientes número 2 y número 3. Enhorabuena. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Un par de refrescos? Con espuma. Quizás no lo necesitemos, ¿entiendes? No. Pero podríamos calcarlo. Así tendríamos una plantilla y podríamos hacer copias. Decenas, centenares, las que necesitáramos. La gente no se aburrirá. ¿Cómo? Si Trude está en todos los dibujos. Tienes razón. Hay que variar el producto. ¡Ya lo tengo! ¡No jodas! Distráemelo. Perdona, ¿qué es eso? Una máquina de discos. ¿Me enseñas cómo funciona? Es muy fácil. Metes la moneda en la ranura. Parece una raja del culo. Eres un guarro, Grasberger. Gracias. Vámonos. A vosotros. Adiós. ¿Puedo pintar un poco? Por ahora sigue removiendo. El arte requiere mucha destreza. Fíjate, esto es la contabilidad. Aquí tienes que apuntar lo que le has cobrado a los clientes. Y aquí apuntas lo que te ha costado todo ese producto que has vendido. Por último, calculas la diferencia para que no se te olvide nunca lo idiota que eres y la declaras en la oficina de impuestos. Para que se rían todos. ¿Y si no ganas nada con el negocio, por qué te hiciste posadero? ¿Qué iba a hacer si no? Tener un solo brazo limita mucho. Aún así, me casé con tu madre. Me aceptó tal como soy. Lo único que podemos hacer ahora es seguir con esto. Pero no somos nadie. Solo gente sencilla. Venga. Estás cansado. Come algo y vete a la cama. Aquí no hay mucho trabajo. ¿Me va a enseñar? Algo que te sorprenderá agradablemente. ¿Y cómo de grande es lo que me va a enseñar, caballero? La grandeza del arte siempre depende de quien lo observa. Un día largo, ¿no es cierto? ¿Siempre quisiste tener un bar? ¿Qué va? Yo soy músico. Tocaba en un grupo, pero se disolvió. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tuvimos fe, por eso. Ahora hacemos otras cosas. Uno es mecánico, otro maestro, otro maquinista. Y yo dueño de un bar. Yo sí era la cantante del grupo. Aquel fue un sueño muy bonito.
No quiero ser posadero. Solo quiero dibujar. Por los soñadores. Suelen ser la mejor clase de personas. Siempre que uno se arriesga, puede fracasar. Es cierto. Pero si ni siquiera lo intentas, eso te come por dentro. Lentamente. Y al final duele mucho más. Un tinto, por favor. Que lo hemos visto, bravo. Paso de juda. No me apetece. Mañana más. Vamos a dar una vuelta. ¡Cobardes! Venga, ve tendiendo la ropa. Vale. ¿Te has perdido, niñato? ¿Qué es eso? ¿El qué? ¿Eso no es mío? Que te calles, aquí nada es tuyo. Exacto. Y la madre es una de las nuestras. Por favor, no quería. Yo solo... ¿Tomas por tontos o qué? A los muñecas como tú nos los ventilamos rápido, ¿sabes? Muy rápido. ¡Escucha! ¡Por favor! Vete, será lo mejor. Se llevan así, ¿eh? Sin apoyar. Seria, te queda muy bien. No tiene gracia. Ese no vuelve. ¿Ha sido algún proyectil? Deja ya de pensar en la guerra, Kurt. A la orden, subcomandante Braunauer. Venga, echemos un vistazo. Digo yo que no vuelvo. No me fío. Vamos a echar. ¿Ah? Vale, controla tú ese lado del camino. Malditos gitanos. Pronto sabrán quiénes somos. Desde luego. ¿Ya has pensado qué hacer con esas ratas?
Hay que destruirlas. Bien dicho. Pero para eso hay que prepararse bien. Tenemos que explorar el terreno y luego elegir el momento más adecuado. Además, necesito ir al váter. ¿Quieres que cabe una letrina? Te he dicho que ya no estamos en guerra, Kurtz. A ver si te entra en la idea de una vez. No recuerdo haberme caído antes de llegar. Aunque a lo mejor me estoy volviendo loco. ¿Me he caído y no me he dado cuenta? Mira, ya tengo las dos plantillas. Y además, ¿las podemos combinar? Fíjate. ¡No jodas! Es de la emoción por la pasta que voy a ganar. ¿Te jodas? ¡Que vamos a ganar! Claro, lo que he dicho. La feria parroquial de este año será maravillosa. Sí, Heilkirchen honra a sus dignatarios, hijos todos del buen Dios. He ampliado la perspectiva para que los rostros se reconozcan con facilidad. Por supuesto. ¡Bravo! Es un gran profesional. Vamos, Fridolin. Tenemos que ir a la iglesia a ensayar el oficio especial de hoy. No queremos que haya ningún fallo. ¿Pero qué es eso? ¿Qué le has hecho a mi mural, maldito desgraciado? ¿Cómo se te ocurre mancharlo? Es que me ha goteado el pincel. ¡Arréglalo antes de que suba yo! ¡Límpialo ahora mismo! Siempre trabajando, señor Neihardt. ¡Cuánta dedicación! Oh, el trabajo duro es la clave del éxito, señora. Aunque tenerla usted tan cerca distraería de sus obligaciones hasta el hombre más. Quería preguntarle una cosa. ¿Cree que sería posible que me hiciera un retrato? A Loli. Mi marido está de acuerdo. ¿Cómo? ¿Una Venus? ¿Una Venus? ¿En serio? Creo que sí sería posible, haciendo primero un boceto. Tal como Dios la creó. ¿Totalmente desnuda? Con algo transparente, si me apuro. Como mucho. Hablamos de arte. ¡Recoge! Por hoy ya hemos terminado. ¡No jodas! Lo tenemos. ¿A cuánto lo cobramos? ¿A 50? ¿Te has vuelto loco? ¿A 80? No podemos cobrar más de 30. Ahora es medio gitana. Le dejaremos en 29,90 como oferta especial. He compuesto un poema. Oh, Trudy, tu bello cuerpo es adorable. Regálame una noche inolvidable. Estás fatal, Grasberger. Llegaremos al campamento por el camino que atraviesa el bosque y sorprenderemos al enemigo por la retaguardia. ¿Entendido? A la orden. Seremos la fuerza de asalto. Se está burlando de ti. ¡Maldito crío repelente! ¡Eres! ¡Algún día te vas a enterar! Vamos. Seguiremos hablando dentro. ¿Ah, sí? Claro. Siempre es agradable compartir con esa mujer tan bonita como usted. Vaya, se agradece el cumplido. Es la pura vida. Hola.
Gracias. Aquí al menos se puede tomar una copa. Bien, entonces habrá que brindar por el bar Jessie, donde todo el mundo es bienvenido. Salud. Me apunto al brindis. ¿Cómo va eso, miedica? No soy un miedica. ¿Oh, no? ¿Qué haces en este bar? ¿No tendrías que estar en la posada? Cuando viniste anoche, perdiste esto. Esta es mi hija. Se llama Mariolina. Bonito nombre. ¿Continúas soñando? Sí, ya veo que sí. Prométeme que no te despertarás. ¿Cómo aprendiste a dibujar? No hago otra cosa. Me gusta dibujar. ¿Y quedarte embobado? Es para que los dibujos entren aquí. Primero. ¿Qué quieres que dibuje? ¿Mariolina? Me da igual. Ese chaval ha apuntado bien su corazón. Se lo digo yo, querida Natasha. O se le ha bajado a la entrepierna. Esto es lo que de verdad le va a Poldi. ¿Lo sabías? ¿Y a ti qué es lo que te va de verdad? ¿Ya lo has visto? Curioso para ser un camarero. Venga, tenemos que irnos. Sí. Hay mucho trabajo. Vale, salgo en un minuto. ¿Y esto? Aún no está acabado. Un regalo. A tu salud. Sí. Me destrozaron la bicicleta y la volvieron a dejar donde estaba. Igual pensaban que no me daría cuenta. Malditos gitanos. Tranquilo, nos ocuparemos de ellos. Sí, cortaremos por lo sano. Desde luego. Fui yo. Yo me llevé la bicicleta. Lo siento mucho. La repararé. Ya vale. Anoche estuvo en su habitación, durmiendo. Pero yo... Entiendo, muchacho. Me he fijado en cómo te mira esa jovencita gitana. Sabe cautivar a los chicos. Seguro que lo ha embrujado. Es lo que hacen. Te doran la píldora y cuando menos te lo esperas. ¡Joder!
Yo me alejaría de ella. ¡Tabernero! Tres vinos más. Y que no vuelva a oír a nadie defendiendo a los gitanos si quieres que siga viniendo aquí a beber. Esta siempre ha sido una taberna decente, ¿verdad? ¡Ustedes la hacen indecente! ¿Qué? Hijo. Voy a tener que hablar con el reverendo padre sobre lo descarado que eres. ¡Esto es intolerable! Vete de una vez. Pero ellos... ¿Ellos qué? Este es nuestro negocio. Nos ganamos la vida. Y no nos podemos permitir elegir a los clientes. Porque no tenemos tantos. Tendríamos más si viniesen los gitanos. Lárgate a tu habitación y no aparezcas por aquí. Bien hecho. Es lo mejor. Hay que empezar a prepararse. Ya nos veremos. Buenas noches. Buenas noches. Bien, vámonos. Tenemos cosas que hacer. A la orden. Buena suerte. Siempre está ladrando. Por nada. Mira esta pequeña maravilla. Es una antigua granada de mano. Solo hay que cargarla de pólvora y lista para la acción. No puede ser más fácil. Disfrutemos de los fuegos artificiales. ¡A cubierto! ¡Está a punto de estallar! ¡Guau! ¡Qué maravilla! Borraremos del mapa esa escoria con un solo golpe. Ya lo creo. Ni siquiera sabrán de dónde les viene el ataque. Mira, a ver. ¡A la orden! ¿Quién hay? ¡Da la cara! Vigila el fuerte. Mi área trabajó un tiempo para la policía. Lo encuentra todo. Le encanta buscar. Por desgracia, se distrae con mucha facilidad. A la pobre le dieron de baja del servicio por estupidez. Por suerte, ya no estamos en el frente oriental. Eso debe seguir siendo secreto. ¡A la orden! ¡Fieles hasta la muerte! ¡Busca, Aria! ¿A dónde te crees que vas? ¡Dejadme! ¡Tengo que
avisar a Mariolina. ¡Dejadme pasar! ¡Quieren volar por el campamento! ¿Qué cuento es ese? ¿Volar nuestro campamento? Lárgate, Mierica. Si te volvemos a ver la jeta, sales de aquí en pelotas. ¡Se acabó la tontería! ¡No lo olvides! Vamos, levántate. Ya es muy tarde. ¿Cómo te va con tu tía? ¿Te gusta el trabajo? Mamá. Mamá, tenemos que hablar. Me parece bien que ayudes a tu tío con el mural, pero olvídate de ser artista, que te quede bien claro. Aquí tienes. Es una oferta especial. ¡Viene Rock! ¡Es el último! ¡Seguiremos después! ¿Qué hacéis? ¡Largaos de una vez! ¡Tengo que decirte! Cuando termines nos cambiamos. ¡Dame eso! ¡Es que os habéis vuelto locos! ¡Espera! ¡Esto es propiedad de la empresa! ¿A quién se los habéis vendido? ¡Dime a quién se los habéis vendido! ¡Todo el mundo! ¡Ladrones! ¡Mierda! ¿Qué hacemos ahora? Negarlo todo. Es la regla más importante en los negocios. ¡Dame eso! ¿Por qué? ¡Es mío! ¡Abre la puerta! ¡Vamos a abrirlo! ¡Oye! ¡Aún no he terminado! ¡Se lo has dado! ¡Dame eso! ¿Pero qué? ¡Lo he pagado! ¡Es mío! ¡Ni se te ocurra tocar mi dibujo! ¿Tu dibujo? ¡Es una mierda! ¿Quieres saber qué? ¡Dame todos los que tengo! ¡Pero no me pegas más! ¡Rochko! ¿Dónde está? ¡Me da cuando me ponga las manos encima! ¿Decirme algo? ¿Quién, yo? ¿Eso es el paisaje? Déjame. Se mira al revés. No eres mejor que los demás. Me parece que se le ha caído este dibujo. Es suyo, ¿no? ¡Esto tendrá consecuencias! ¡Qué desgracia para sus pobres padres! ¡Te han prohibido asistir a la misa solemne de la feria! ¡Por vergüenza! ¡Todos van a saber la clase de persona que eres! ¡Dile algo! Vengo. ¿A dónde? Recibir lo que te mereces. No. Para pervertir a mi pobre Fridolin, para eso sirve. Esto ya está. Te lo he arreglado y digno de un oficial de policía. El amigo de los gitanas. Qué bonito. Kurz te arreglará esa pinta, ¿eh? Cógelo antes que a mí. Que tardes mucho. No, pasa ya, chaval. Mi récord está en 100 cortes de pelo en una hora. Eran soldados. Ninguno cayó en combate con el pelo desarreglado. Oh, perfecto. Lo apropiado para un niño rebelde. Vamos. El reverendo padre ha hecho
nosotros no nos guste. Yo no estoy de acuerdo. No puede uno soportarlo todo. Esta gente siempre nos ha menospreciado y ya estoy harto. Si sigo atacando, algún día me pondré enfermo. ¿Tú no? ¿Probado? ¡Claro que sí! Bien, ya tengo ganas de librarme de ellos. Esta tierra es nuestro hogar, no el suyo. Por suerte, mañana estarán todos en la feria. Y por fin, todas esas caravanas se convertirán en ceniza. La posada aún no está abierta. Por unos minutos, no importa. Trae 3 raciones de cerdo asado y 1 botella de vino. Y apúntalo en mi cuenta. Enseguida. No recuperar el viejo mural ha sido una lástima. Bueno, los tiempos cambian. Anda, si es el chico de la taberna. Hola, Trude. ¿Quieres una calada? Debería partirte la cara aquí mismo. ¿De dónde lo has sacado? ¿Tú qué crees? Lo tenía el alcalde. A él le gusta. Te he visto estar con él. Y con mi tío. Ya lo sé. Pensarás que soy una puta. Pero no lo soy. Solo estoy enfadada con los hombres. Todos me consideran un trozo de carne. Sin cerebro. Solo eso. Lo siento mucho. Yo no lo pienso. Solo quería dibujarte. Porque tus... Porque son preciosas, de primera clase, igual que el resto. Tócamela si quieres. Gratis. Todos sois iguales. Y lo admito. Acepto dinero. Lo necesito. Para salir adelante. Pero no estoy nada orgullosa. No todo el mundo tiene tanto talento como tú. ¿Por qué estás tan triste? Me he enamorado. ¿Y eso es tan malo? ¿Qué ha pasado? Que ya no le gusto. Aunque es normal. Cometí una estupidez. ¿Le has hecho daño? Esas cosas pasan. Pero hay que saber corregirlas. Compénsala. Y Kurt. Y mi tío también está con ellos. Para, ¿qué dices? Quiero advertir a los gitanos, pero no me han dejado. Vale, bebe un poco y tranquilízate. Y si puedes, cuéntame de qué va la historia, por favor. Pretenden volar el campamento gitano durante la feria. Quería avisar a Mariolina, pero no me dejan acercarme a ella. Y encima, da igual. Sí, aún queda algún tarado entre nosotros. Y no son pocos. Muchacho, ¿eso que has dicho lo tienes claro? Los he oído y los vi. ¿Y quieren volar el campamento? Las caravanas, para que no vuelvan más. Cuando Blondauer era militar, sirvió en una división acorazada. Seguro que entiende de esas cosas. ¿Mañana has dicho? Sí, cuando inauguren el mural nuevo y estén distraídos. Si es así, lo que habría que hacer es denunciarlos. ¿En serio crees que usted llenará algo? Él también forma parte del grupo. Nah, nos ocuparemos nosotros, tú y yo. Mejor tú y yo. Esto es cosa de adultos. Pero yo también quiero ayudar. Creo que lo ideal sería darles una buena lección. A todos.
Ya sé cómo. Un corte precioso, por cierto. Es el artista. ¡Me debes una! ¡Por haberme fastidiado con Mariolina! No hablo con los acreedores. ¡Da igual! ¡No quiero dinero! ¡Solo quiero que me ayudes! ¡Quiero que jodamos al pueblo entero! ¡Y que no olviden la feria de este año! ¡Por favor! Si es gratis, perfecto. ¡Ahora bajo! ¡Bien! ¿Dónde te habías metido? Quería venir, pero mamá no me dejaba salir. Bien, más vale tarde que nunca. Recoge todo esto. No te dejes nada. ¿Estamos? Claro, tranquilo. Venid aquí. Vosotros removed. Ya pinto. ¿Sabes qué, Grasberger? Rothbuch será el Rubens de Sigfeldkirchen. ¿Es un futbolista? Sí, es idiota. Era un pintor, uno que ganó mucha pasta. Para ser artista, claro. No jodas. El trabajo es para darlo, no para recibirlo. Recuérdalo. Vale. Ya está. ¿A recoger? Mira, creo que Grasberger se ha dormido. Dentro de un cubo. Ay, pero no tengo fuerzas para reírme. Ni yo. Oye, te espero aquí. ¿Pasas a recogerme? Claro, enseguida voy. Vale, ya he venido. ¿Dónde vamos ahora? Ahora te voy a llevar a la granja Braunauer. Ah, no, conduzco yo. Creo que será más seguro. ¡Eres un peligro público, idiota! Cuando suenen las campanas, destaparán el ayuntamiento y todos se pondrán a celebrarlo. Entonces, entraremos en acción. ¿Entendido? ¡A la orden! Muy bien. Vale, pero ¿qué tenemos que hacer exactamente? Esperar a ver qué pasa. Oye, ¿qué es eso que fumas? Un canuto de hierba afgana. Una caladita. Música entra mejor. ¡Despierta, príncipe rana! ¿Qué ocurre?
ocurre? Iguan, ¿hay alguna idiota que te quiera besar? Tú sí que eres. Si compra dos alfombras verdes, se lleva una pequeña de regalo. Y lo tiene hechizado. ¡Ciudadanos de Seeheilkirchen! ¡Por fin volvemos a tener un mural que prueba la naturaleza divina del maravilloso don artístico que atesora nuestro pueblo! ¡Un mural que hoy contemplaremos juntos para mayor gloria de esta comunidad! ¡Bravo, señor Light! ¡Porque hoy recuperamos una tradición de la que siempre nos hemos sentido orgullosos y que ahora finalmente vuelve a resplandecer como símbolo de nuestra ciudadanía! ¡Gracias, señor Light! ¡Gracias! ¡Y el coro! Nuestras voces levantamos junto a nuestro corazón. Resplandecen las miradas con orgullo. Ahora llega el gran momento. La virtud de nuestro pueblo es su belleza. No jodas. No dejaré que me detengan. Con permiso, es el camarada Mark. Ese no es un camarada, nunca estuvo en el frente. ¡Cobardía ante el enemigo! ¡Qué asco! Ya estoy harto. Todo está malo. Marek, te recuerdo que aún no tenemos un plan de acción. ¿Qué os pasa a todos? ¿Cómo? ¿Qué diablos? ¡Mi obra maestra! ¿Cómo es posible? ¡Maldito sea! Una cosa. Si vosotros decís que los gitanos son una raza inferior, entonces eso significa que vosotros sois una raza superior. ¿Qué? Ten cuidado, Marek. Sí, vete a la mierda, Marek. ¡Ya lo has oído! ¡Lárgate de una vez! ¿Qué haces? ¡Cuidado, Marek! ¡Ay, Hilda! ¡Par de capullos! ¡No, no, no! 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 ¡Ya estoy empujando! ¡Blasfemia! ¡Blasfemia! ¡Nuestro dios no se cagaría en Seeheilkirchen nunca! ¿Qué es eso? ¿La granja de Braunauer? ¡Arrepentíos! ¡Dios los llama a la convención! ¡Inclinad la cabeza humildemente y arrepentíos! ¡Oh, este es un milagro! ¡Gracias por perdonar a tu humilde servidor! Solo puede haber un responsable de esta desgracia. ¡Tú! ¡Maldito mocoso! ¡Yo te meto! ¡Quítate en medio! ¡Fuera! ¡Tú, lisiado, apártate! ¡Se te ocurra tocar a mi hijo! ¡Artista de pacotilla! ¡Cariño! Venid aquí. Tiene suerte de que solo tengas un brazo. Señor, anoche se dejó esto en mi casa. No es cierto. Esos no son míos. ¡Los reconozco! ¡Son tuyos! ¡Mamá!
¡Mierda! ¡Cabrón! ¡Te voy a cortar las pelotas! No será posadero. Eso es seguro. Mi querido rebaño, hemos contrariado mucho a Dios, eso está claro. Vayamos todos juntos a la iglesia y oremos con devoción para expiar nuestros graves pecados. Hola. Vas a ir al infierno. ¿A qué esperas? Hola, artista. Mariolina, siento mucho lo del tiburón. No te preocupes, los idiotas de tus amigos me lo han contado todo. Y por eso que habéis trabajado mucho esta noche. ¿Ya no estás enfadada conmigo? No, me gusta tu arte. ¿Y tú? ¿Y tú a mí? ¿En serio? No lo había notado. Falta menos para el año 68. Lo digo porque habrá una revolución. Pasa. ¿Tú crees? Sí, no quedará piedra sobre piedra, te lo digo yo. Yo creo que ya ha empezado. ¿Un paleto con una gitana? Eso antes no pasaba. Salud. Oh, sí, por el rock and roll. Me habría encantado darle a Fridolin una buena tonta. Y que el cráneo le retumbara durante un par de semanas. Un cliente es un cliente. Y los ricos siempre saben salir de los apuros. ¿Me comprendes? My bare hand, what can I do? Wish me that you your mind's been made up for.